tarde, el presidente encabezó la inauguración del Centro Comercial Paseo Gómez Palacio de Altea Desarrollo, donde celebró los trabajos de los empresarios que invierten en México. Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador cortó el listón inaugural de la nueva plaza Paseo Gómez Palacio durante su gira de trabajo por Durango. Durante la ceremonia, celebró la labor de los empresarios y emprendedores que invierten en México sin caer en actos de corrupción ni tráfico de influencias. El empresario invierte, genera empleos, corre riesgos, contribuye porque paga impuestos. Por eso merece apoyo y respeto. Francisco A. González Sánchez, presidente del Consejo de Administración Altea Desarrollos y de Grupo Milenio, subrayó la importancia de reactivar la inversión en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 y anunció próximos proyectos en Navojoa, Sonora y Cárdenas, Tabasco. Habemos dos tipos de personas: los que ven pasar las cosas y los que hacemos que sucedan las cosas. Nosotros somos de esos, de los que hacen que sucedan las cosas. Esta pandemia pasará, pero solo sobrevivirán quienes tomen las mejores decisiones. Nosotros tenemos fe en México. La construcción de esta obra generó más de 800 empleos, además de 1.500 directos y más de 1.800 indirectos, con una inversión de 1.075 millones de pesos. Con información de Omar Brito, Milenio Noticias. Es muy importante que se entienda que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Estamos en contra de la corrupción. Nosotros queremos que se invierta en México. Estamos promoviendo la inversión, tanto nacional como foránea.